¿Aló? ¿Aló? No. ¿Aló? 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 Te pido un favor, Laura. Puedo ir. Testing. ¿Aló? Ya. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar en castellano porque estamos en un streaming directo con Chile. Y todos quienes necesiten traducción pueden utilizar los aparatos de traducción que están afuera en este minuto. ¿No se oye? ¿Aló? ¿Aló? ¿La? No. Aussi, comme ça, ça va? Non, non, non. Hier, ça marchait beaucoup mieux. D'accord. No, but I need it. It has to work better because otherwise we're not going to understand from the streaming. Yes. Well, let's wait 5 minutes. Aló. Ya. Empezamos todo de nuevo entonces. Muy bienvenidos a todos al seminario Maritime Traffic, Ocean and Biodiversity. Vamos a hablar en castellano porque estamos en directo con Chile en un streaming y todas aquellas personas que necesiten traducción pueden usar las instalaciones de traducción. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos y las gracias al IPCC y al WMO, así como a Fundación MERI. Y voy a inmediatamente presentar a nuestros expositores. Nos acompañan en el día de hoy Humberto González, director del Centro IDEAL, que es el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, y líder de la mesa de trabajo dedicada a ciencias antárticas en las cumbres de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Él realizó su doctorado en la Universidad de Bremen, en Alemania, y postdoctorado en el Instituto Alfred Wegener para Investigaciones Polares y Marinas. Y durante ese periodo participó en expediciones al Ártico y la Antártica, donde investigó el flujo vertical de partículas y los flujos biogeoquímicos en los ecosistemas marinos de altas latitudes. Muchísimas gracias, doctor Humberto González, por acompañarnos en el día de hoy. Luego tenemos al doctor Ove Haug-Guldberg, espero pronunciarlo bien, director del Global Change Institute. El profesor Ove es el director actual e inaugural del Global Change Institute, además de ser profesor de ciencias marinas en la Universidad de Queensland, Brisbane, en Australia. También ha estado profundamente motivado por el deseo de comunicar la ciencia de manera efectiva, emprender investigaciones innovadoras, así como encontrar soluciones de alto impacto para abordar varios de los desafíos más apremiantes y serios que enfrenta la humanidad en todo el mundo, como por ejemplo lo son el cambio climático, la seguridad alimentaria, la energía limpia y el crecimiento de la población. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Luego tenemos al doctor Ralph Tammy, que es director asistente del Fondo Monetario Internacional, además de subdirector en el Instituto para el Desarrollo de Capacidades del Fondo Monetario Internacional, desde donde supervisó el desarrollo y la implementación de programas de capacitación en economía interna para los economistas del Fondo Monetario. Más recientemente fue subdirector y jefe de división en el Departamento de Medio Oriente y Asia Central, desde donde supervisó el trabajo de programa en muchísimos estados de la región. Recibió el premio a la excelencia operacional del Fondo Monetario en el 2014 por su trabajo en particular en Libia. Y además fue en su minuto jefe de la División de Estudios Regionales, desde donde supervigiló la vigilancia regional de 32 países de la región. Muchísimas gracias, Ralph, por acompañarnos en el día de hoy.
Y tenemos a nuestra doctora Sonia Español Jiménez, directora de la línea Cetáceo de Fundación MERI, licenciada en Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz de España, magíster en Energías Renovables y doctora en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile. Sonia se ha especializado en mamíferos marinos, principalmente en el estudio de la identificación, distribución y comportamiento de ballenas a través de sus sonidos. En 2017 se incorporó a Fundación MERI, desde donde lidera esta línea de investigación con proyectos orientados a disminuir las amenazas de colisiones y del ruido entre embarcaciones y ballenas mediante estudios científicos y políticas públicas que velan por la regulación del tráfico marítimo. La principal línea de investigación de Sonia se enfoca en caracterizar los sonidos de las ballenas Sei en Chile y Falkland Islands, estudiar los cantos de las ballenas jorobadas en zonas de reproducción como el Ecuador y áreas de alimentación como Chile. También caracterizar los patrones de residencia y rangos de hogar del delfín chileno en Patagonia Norte. Muchísimas gracias, Sonia, también por haber organizado el panel en el día de hoy. Le damos entonces la palabra al doctor Humberto González para empezar. Cada exponente va a tener 15 minutos. Les voy a avisar 2 minutos antes de los 15 minutos, que ya están casi por el tiempo. Gracias. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Fundación MERI. Tengo una presentación que es un poquito larga, así que voy a tratar de hacerlo en forma bastante acelerada para poder entregar todos los mensajes que queremos en esta ocasión. Como institución, digamos, que está dedicada a la investigación científica en el marco del cambio climático en Chile, tenemos varios temas, digamos, importantes que vamos a poner sobre la mesa en esta ocasión. Como centro de investigación científica de dinámica de ecosistemas marinos de altas latitudes, aquí yo estoy viendo un poco la primera diapositiva. El acrónimo es IDEAL y eso viene justamente del nombre en castellano, Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, que el acrónimo nos ha servido bastante porque así nos hacemos más conocidos en todo el mundo. La gente nos dice, estos son los arrogantes que se creen los científicos ideales. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? En esta ocasión voy a principalmente tocar los temas que son el esfuerzo de investigación que estamos realizando en el proyecto en el marco de este cambio climático exacerbado y qué podemos hacer en términos de mitigación, adaptación, gobernanza para salir adelante con algunos de los temas que son más importantes, como por ejemplo, cómo podemos mejorar nuestras capacidades de investigación. Voy a tocar el tema acá de que necesitamos datos de largo periodo para poder mejorar nuestras capacidades para poder hacer modelación. En el caso de que existen problemas, digamos, moratoria, en el caso de poder hacer intervención en el océano o en la atmósfera a través de moratoria, cuidemos lo que hay. Y lo que hay es básicamente la bomba biológica de carbono junto con la bomba física de carbono. Y después la parte de los glaciares voy a tocarlo y después un poquito cómo podemos traspasar todo este conocimiento hacia la sociedad en general que es tan necesario en nuestros tiempos. La otra, en nuestro centro básicamente tiene la misión y dentro de sus objetivos tiene algunos objetivos que son superiores como por ejemplo la conectividad entre los sistemas antártico y subantártico. En este caso también la parte, ¿me das la otra nomás, por favor? Vamos pasando. Y una más. También todo lo que tiene que ver con el cambio climático y finalmente tratar de hacer un puente entre lo que es la parte de las ciencias sociales con las ciencias naturales, que son tan importantes en estos días. Y por eso tenemos un grupo completo que está trabajando en modelos socioecológicos. La siguiente. Nuestra área de estudio está allí, probablemente es una de las áreas más complejas del mundo.
desde la punta de, de Sudamérica hasta la península Antártica. Entre medio tenemos la corriente circumpolar hace 35 millones de años. Esto se separó y, por lo tanto, la siguiente, otra, fueron quedando especies a los dos lados. Y uno de los temas que nos interesa es ver cómo este cambio climático va a afectar la, el potencial conectividad entre especies que están en la península Antártica y también en el sistema de la punta de Sudamérica. Y para eso hay gente trabajando en toda la parte que tiene que ver un poco con mecanismos de adaptación ecofisiológico, usando también herramientas moleculares para ello. La siguiente. Bueno, una de las cosas, como mencionaba, era que necesitamos específicamente tener algunos registros de datos ya de más largo periodo de tiempo, y eso significa que hay que tomar la iniciativa para poder establecer algunos sistemas de anclaje, estos moorings, y también series de tiempo, y eso es complejo, porque usualmente los países y los organismos que financian la investigación son de corto periodo, pero aquí estamos hablando que necesitamos por lo menos secuencias de series de tiempo de décadas, en algunos casos, para poder mejorar nuestros modelos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que estamos trabajando en el canal Beagle, en el estrecho de Magallanes, en toda la parte, y también en la península Antártica, en algunas de las bases que tenemos con el Instituto Antártico Chileno. Alguna. La siguiente. Esto para mostrarles un poco todo el sistema de fiordos y canales que tenemos en la región de la Patagonia chilena. En el caso de abajo, son glaciares que terminan justamente en el agua. Son Marine Terminated Glaciers, le llamamos. Pero el caso de arriba, y es lo que probablemente va a ocurrir en el futuro, tenemos un glaciar que está retirado 12 kilómetros tierra adentro y está conectado el glaciar a través de un río. Entonces, esto está 50 kilómetros aparte, los dos sistemas, y nos usamos como laboratorios naturales de estudio. La siguiente. Un poco lo que estamos trabajando. Acá hay especies clave que están llevando a cabo los ciclos biogeoquímicos, y en particular quisiera después referirme a alguno de ellos. Ustedes ven allí que hay de estos cintura de avispa. Son los modelos de varias especies que lo que hacen es recogen muchas partículas pequeñas y las ponen a disposición de los tramas tróficas, los niveles superiores. Son muy claves porque además son los que conectan en mucha parte la parte superior del océano con la parte del océano profundo a través de partículas como, por ejemplo, esos pellets fecales. Y si ustedes ven al lado derecho, abajo, esa es una foto que tomamos de una de las trampas de sedimento que nosotros ponemos en la Antártica. Y prácticamente son puros fecas de krill, en este caso. O sea, el krill tiene un rol súper importante también dentro de la bomba biológica de carbono. Entonces, a eso me voy a referir cuando digo protejamos la bomba biológica de carbono en algún mecanismo. La siguiente. Ya ahí hay algunos ejemplos, otras, por favor, de lo que estamos haciendo en términos de poder estimar los flujos. Aquí hay un año y medio de datos, pero la idea es poder continuar esto y tener un tiempo mucho más largo. El carbono orgánico que está allí es principalmente feca. La siguiente. Bueno, y estos son otros esfuerzos que estamos haciendo en términos de poder modelar estas especies como el krill. El krill tiene un ciclo de vida bastante importante, pero está asociado a la cobertura de hielo, está asociado a la temperatura. En la medida que nosotros cambiamos estas condiciones, la siguiente, lo que estamos haciendo es dañar el área adecuada para el crecimiento del krill. Y esta es una modelación que hizo una de nuestras colegas, Andrea Piñones, en que nos muestra que básicamente de aquí al 2010, si sigue esta tendencia de calentamiento y pérdida de masa de hielo, probablemente vamos a perder del orden de 70-80% a fin de siglo del área adecuada para vivir el krill. Entonces, estamos dañando en cierta medida lo que es la bomba biológica, esta de carbono que está exportando carbono hacia el fondo del océano. La siguiente. ¿Por qué los glaciares son importantes? Y este es el segundo tema que quería referirme. Principalmente porque nos prestan un montón de servicios. Nos proveen de agua dulce, son claves para la industria en general, no solo, digamos, de la industria del turismo, pero está todo lo que es
aparte de uso doméstico, digamos, por la población, la agricultura, hasta la forestal, hasta todo lo que tiene que ver con minería, energía, alimento, etcétera. Entonces, los glaciares son súper claves. ¿Qué está pasando con ellos? A ver, veamos la siguiente. Bueno, aquí este otro nos está mostrando también toda la potencialidad que tiene el glaciar. En general, tiene un efecto importante en el sistema desde la perspectiva física, química y biológica. No voy a leer todo eso, pero tiene que ver un poco con los nutrientes, estabilidad de la columna de agua, etcétera. Está completísimo el efecto. Este es un trabajo que publicamos recién hace como dos semanas atrás, en que nos muestra las cantidades de hierro. Acuérdense que el hierro es un factor limitante para la productividad de los océanos, sobre todo los de altas latitudes. El glaciar está proveyendo, cuando se derrite, una buena cantidad de hierro y es muy variable. O sea, desde Svalbard, en el norte, en el Ártico, hasta la península Antártica, tenemos 6 órdenes de magnitud de diferencia en términos de proveer hierro. Entonces, lo otro que quería mencionar, este es un trabajo bonito, digamos, que hizo una colega de Islandia, donde vieron la modelación de cuánto masa de hielo estamos perdiendo en el mundo completo. Entonces, lo que hizo era básicamente ver la pérdida de masa entre el año 2015 y qué va a pasar a fin de siglo en términos de porcentaje. Y eso para distintos escenarios entregados por el IPCC de calentamiento global, o en el fondo, ¿cuánto estamos comprometidos de aquí hacia futuro en términos de mantener esa tasa baja? En lo que marqué allí está para los Andes del Sur. En el caso de que nosotros vamos por algún esfuerzo que sea un poco más consistente y no sobrepasemos los 1,5 grados Celsius como compromiso de las naciones, probablemente, y ahí yo marqué solamente lo que es los Andes del Sur, vamos a perder del orden del 20% de toda la masa de glaciares. Si vamos por lo que se dijo en París, 2015, con un máximo de 2 grados Celsius, probablemente vamos a perder un 30%, y si no hacemos prácticamente nada y esto sigue creciendo, la temperatura hasta 4 grados Celsius, vamos a perder aproximadamente la mitad de toda nuestra masa de glaciares en la cordillera del sur de los Andes en Chile. ¿Cuán complicado está todo esto, digamos, para el futuro? Yo ayer estuve viendo la revista Nature y me aproveché de sacar algunos datos del colega Semt. Es el último volumen que apareció. Él dice que hasta el momento, desde el año 1960, hemos perdido 9.000 gigatones de masa de hielo en todo el mundo, lo que es equivalente a una superficie de hielo. Si tuviéramos un pedazo de hielo del porte de España completo y de 20 metros de alto, eso sería equivalente a lo que hemos perdido. O sea, para que tengan una idea, más o menos estamos hablando de cantidades increíblemente grandes. En el caso, cuando iba a ser en Chile, nosotros poníamos la superficie de Chile y de 14 metros de alto, parece que Chile es un poquito más grande, entonces, en términos de superficie. Lo otro es que esta tasa, digamos, de pérdida de masa de glaciares es imprecedente. O sea, siempre han habido disminuciones de hielo y crecimientos de hielo. Esto es una cosa estacional, pero las pérdidas que estamos viendo actualmente son imprecedentes. Es decir, jamás habíamos visto en los últimos miles de años una pérdida tan consistente como esta. O sea, si esto siguiera así, prácticamente todo lo que tiene que ver con los glaciares de montaña, vamos a perder una buena parte de ellos, y prácticamente, si nos ponemos, digamos, en condiciones un poquitito, no sé si más pesimista, puede que sea más realista, al 2300 ya podríamos decir aquí tuvieron los glaciares, así como, cierto, hemos visto en Escandinavia cómo se han realizado funerales de muchos de los glaciares ya. A esa época, 2300, probablemente no va a quedar ni uno en el mundo. Y bueno, esto va a traer muchas otras consecuencias, obviamente. O sea, no solamente es que no vamos a tener el recurso glaciar, sino que también vamos a incrementar el nivel del océano. Esto va a producir, obviamente, el desplazamiento de mucha población en el mundo.
y vamos a perder mucha de la riqueza que tenemos en términos de espacio, cultura, etc. Nosotros ya estamos sufriendo las consecuencias en Chile. Es decir, en Chile, en la zona centro-norte, en este momento hay una mega sequía que ya se ha extendido por más de 10 años. Son casi 15 años en este momento. Entonces, la gente que tiene su ganado, oveja, vacuno, ha tenido que desplazarse de la zona centro-norte hacia la zona sur. Entonces, el desplazamiento ya lo estamos viendo ahora. No es algo que va a venir en el futuro. Así que, bueno, para un poco ir terminando, esta es mi última. ¿Qué podemos hacer en términos de proyecciones, acciones, ambición frente a este clima exacerbado? Primero, nos falta información importante, sobre todo lo que tiene que ver con el acoplamiento entre el océano y la atmósfera. Siempre la gente que trabaja en la atmósfera y los que trabajamos en el océano, trabajamos en forma separada. Yo creo que ahí hay que meter mucha información, mucho trabajo conjunto. Proteger las bombas naturales de carbono. Acuérdense que tanto el krill, como les mencionaba, las ballenas están haciendo una labor importante. Y además, como tenemos moratoria para hacer cualquier intervención en el océano, se hace más crítico y necesario cuidar lo que tenemos, y eso significa a lo mejor ya áreas marinas protegidas, educar a la sociedad, en general digo, y proteger los glaciares, ojalá con una ley. Están frente a un altísimo riesgo y ellos son súper importantes para la sociedad. Aquí la evidencia sobre lo que está pasando hay que verla, por ejemplo, en el IPCC, en el reporte, y el tiempo de acción es ahora. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu presentación sobre descongelamiento y alertarnos sobre las consecuencias de esto. Le vamos a dar inmediatamente la palabra al doctor O. Hood Gulberg. Gracias. Gracias. What I thought I'd bring to this morning's discussion is really two things. One is a very traditional climate change talk, which is about the ecosystem that I have spent my life working on and how it's disappearing. But then halfway through that rather depressing set of circumstances, I want to then flick to a sort of a different approach, and that is, how much can we use the ocean to start to mitigate CO2 and other greenhouse gases and thereby provide a solution? So you've got a... That's what I want. So, of course, that's the ecosystem I'm referring to, which are coral reefs, and that's a particularly healthy one from about a month ago in Egypt. But, of course, the value of the ocean is not just its beauty and its inspirational elements. The ocean is incredibly important, as we've already heard, as a source of food, climate regulation, safe living, livelihoods, cultural significance, and biodiscovery. And when you actually then, within this, start to say, well, how much value is there from coral reefs, you find that, and we did this a couple of years ago, and I'm going to provide one, because I know we're going to get into this, the coral reefs have a minimum asset value of about $1 trillion, and that's a minimum, because a lot of things you can't cost, but we know they're important. And that's delivering about $300 to $400 billion each year to many people on the planet who don't have any alternatives. So they're incredibly important. Unfortunately, they're one of the most sensitive ecosystems to climate change. And starting almost 20 years ago, we started to lose large amounts to thermal stress. Underwater heat waves, essentially, is what we're talking about. And that's been added to a whole series of other changes that are going on. And we're seeing massive changes to not only coral reefs now, but also things like mangroves and so on. And these are really quite terrifying circumstances. And I'll remind you that just 3 years ago, we had 2 years of extreme stress across the planet that wiped out probably about 50% of the corals. I know in Australia, we lost 50% of the corals on the Great Barrier Reef. Now, these are really horrifying statistics, right? Because if you keep on doing that, you don't have coral reefs in the future. But here's the question. Okay, we constantly tell this story, and it's all about diminishing returns on these wonderful ecosystems. But
But does the ocean always have to be a victim? And I think there's great potential, and there was a study group put together under the auspices of something called the High Level Panel for the Sustainable Ocean Economy. And it undertook the job of saying, okay, well, here is the ocean. How much mitigation of CO2 can we get out of the ocean? And actually, it was really good therapy for me. I spent the time, you know, always with coral reefs disappearing and always a negative story. But this tells a really interesting story that if we put into play off-the-shelf approaches, we can actually contribute as much as 21% of the gap between our current policy and what's needed to get to 1.5 degrees Celsius. Now, that, if you add other sectors, of course, you start to realize that we could beat this. We can bring down emissions overall so that we, in the end, don't exceed 1.5. And I should say that 1.5 is a critical number for coral reefs. By achieving 1.5, we end up still losing about 70 to 90% of today's corals. But the important bit is that we're left with enough for regeneration. And I'll talk about that. These are the 14 nations that are banding together to essentially create the political will and momentum to put into play the types of the five strategies, if you like, that can be put into play to reduce emissions. And they come down to a whole range of ways that we're using the ocean. It comes down to international shipping, which again is going to be a recurrent theme here. Things like aquaculture, fisheries, and diets turn out to be really important. Things like floating solar and offshore wind turn out to be really important. And you can go through about five of these general categories, and you can find that there's very significant amounts of CO2 that is being saved. And here are the numbers. So if we scale up ocean-based renewables in lieu of those on land, we can actually provide 5.4 gigatons of CO2 annually by 2050. That's a very significant number. At about 1.8 gigatons of CO2 equivalents minimized annually, we can decarbonize domestic and international shipping, new hull designs, new fuels. These, again, are very close to implementation. It just needs a little push, a nudge, and we can start to use those sort of technologies to bring down emissions. Similarly with the blue carbon systems, which is very recurrent among our research. This is where things like mangroves, seagrass beds, which are storing lots of carbon, if we promote those, we can actually then save up to about one gigaton of carbon by 2050. Similarly with switching diets, it turns out that protein produced in the sea has a much lower carbon footprint than protein produced on land, especially if you're comparing fish versus, say, cattle. And then finally, there is still the option, although it's got a few potential negatives associated with it, and that's the storage of carbon dioxide in the seabed. And there's a number of techniques that might be eventually usable. And the estimates from the experts were that we could potentially remove up to about 2 gigatons of CO2 by 2050. Well, is that important? This is really showing what I've just told you now, summed up to 11.8 gigatons of CO2 saved by 2050. If you then compare that to the emissions gap, and I'll just quickly show you what that gap looks like. Here we have at that top line here, it doesn't have a... So the orange line there is our current best case scenario in terms of emission reduction policies. You've got the green line, which is essentially what you have to do in terms of drawing down greenhouse gas emissions to achieve the 2 degrees Celsius objective. And the blue is where we really want to be, which is the 1.5. You can see that at the top there, those dark bars are where we'll be in 2050 if we were to adopt what's recommended in this report. So 25% of the remaining gap will allow us to get to 2 degrees. But importantly, by 2050,
21% of emissions could be counted by these policies. So there's huge amounts of interest in this report, and one of the countries that I come from has started to think about a 2,000 megawatt offshore renewable energy facility. So what we've got to do now is stop talking. We all know that. This is the COP of action, and we need to start to put into play the types of the types of strategies that will allow us to get to those goals. We can't give up. As we're learning from SROC and these reports that have come out, actually not meeting these targets is not an option. We have to meet them, otherwise we're all in peril. And so the report is available here. Apparently, if you point your camera at that, it will magically download to your phone. I have never tried it, but let's give it a shot. And that's one of my photos from the Sinai. He's a very strong advocate of these measures. Thank you. Hello. Ahora sí. Muchísimas gracias, Ho, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la presentación del Dr. Ralph Tammy. 15 minutos. Gracias. All right, so I'm not the scientist on this panel. I'm actually the economist on this panel. And so what I'm going to talk about is the economics of all of this. I am not an environmental economist. I was minding my own business for 21 years at the IMF, working on fragile states, banking, regulation, stuff like that. And everything changed about 3 years ago when I happened to be on a research vessel in the Sea of Cortez looking at the blue whales. And life hasn't been the same since. So, no problem. So, okay, so this work is with my colleagues who are not here. Tom Cosimano is at the University of Notre Dame, Connell Fullingcamp is at Duke, and Sana is with me at the IMF. All right, so the outline is I would like to talk quickly about where my institution sits with respect to the climate issue, and then quickly I'm going to go talking about new paradigm, if you like, looking at the economics of taking science to economics, let's put it this way, all right? Okay, so this comes out of the IMF. The IMF views climate change, of course, as an existential risk. And as a result, we've been now asked to integrate the climate risk into our analysis of countries' growth, and including look at the risks to the outlook of each of these countries. And the IMF believes that the instrument for carbon mitigation remains the carbon taxation. And one of the, if you look into that report, there's even they look at different pricing of carbon, and they believe that at the price of $75 per tonnage, we could possibly cut CO2 emissions by about a third by 2030. That's especially in the United States. What I'd like to talk about is the last bullet point. Are there other Earth-friendly approaches to climate mitigation, to climate risk? So what does science tell us? I'm not a scientist. What I discovered on this trip 3 years ago and having since then conversations with scientists, people like my colleagues here on stage, is that the oceans are the lungs of the planet, that phytoplankton actually is responsible for about 40% of all carbon dioxide absorption, and emits a minimum of 50% of all oxygen that we breathe. If you like to think of it more sort of poetically, it's every other breath that you and I take is due to the phytoplankton in the ocean or to the oceans. So that is equivalent to about 4 Amazon forests per year. Or if you like, if you live in the United States and you're enamored with the big trees, the sequoias, that's 70 times all the area of all the sequoias that we have in the United States. Okay, so that's one piece of the puzzle.
The second piece of the puzzle is that the whales play a huge role in all of this. Turns out that whales sequester carbon on their body, on average of 9 tons of carbon on average on a whale. If you multiply that by 11 over 3, that's 33 tons of carbon dioxide. And when the whales die, they sink to the bottom of the ocean, and that carbon is sequestered there for a very, very long time. So that's the direct sequestration. The indirect effect is what our colleagues started to talk about, and I guess Sonia will talk about more because she's the whale scientist here, is the whale pump. So it turns out that the big whales, the great whale species, 8 of them or 9 of them, they feed on krill, and the krill feeds on phytoplankton, and phytoplankton needs, as our colleague just said, they need phosphorus, nitrogen, and they need also iron. And guess where they find that? They find that not only in the ice caps and runoffs from rivers, but they find that also in the, you've all had your breakfast, I can say it, in the poop of the whale. So when the whales poop, their poop is rich in all of these factors, especially the limiting factor, which is iron. So I discovered all of this. It seems the scientists have always known about this. We did not know about that. So by looking at this, I started to think, well, how much carbon do these whales actually capture? Directly or indirectly. So when you put it all together, one whale on its body captures as much carbon dioxide as about 1,500 trees per year. Or if you add to it how much it captures indirectly through the fertilization of the phytoplankton, that red area here is the Central Park in New York. It has 18,000 trees. One whale indirectly captures twice the number of trees. So it's equivalent to twice the Central Park area in terms of carbon sequestration. Okay? So what else do whales do? Well, every dot, by the way, on this map is worth $1 million. That's fishing. Okay? So that's fishing industry all over the world. And it's a $150 billion industry. So the whales, turns out, if you have more whales, you have more fishes. So the whales are contributing to better fisheries. So as an economist, I was looking at, okay, so they capture carbon directly and indirectly. They contribute to more fishes. What else do they do? Okay, well, watching industry is $2 billion industry minimum per year. So as what I did is what every economist does once you find all that out, what is the value of it? So I sat down with a bunch of colleagues and scientists, and as we worked with the GWC, the Whale Conservancy Group, and we used a financial framework to put it all together. And what we find is that one whale at a minimum is worth $2 million. So a whale alive is worth a minimum of $2 million. Once you add up all these functions that the whales do through carbon sequestration, directly or indirectly, through the fishing industry and through the whale watching industry. Okay. So how does the valuation work? You look at the whale as an asset that yields value over its lifetime. So if the whale is capturing carbon dioxide on a flow basis, you look at it as like a perpetuity model. For as long as it's alive, there's a flow of carbon that it's capturing. You can multiply that by a price, and then you take the present value of all of that. Okay, so what you need is the price of carbon. What you need is an estimate of the other economic benefits of the whale. You need a reasonable discount rate. Okay, and we can talk about that if you're interested. And then what you do is you apply a perpetuity model. There are some tricks in the algebra you have to worry about, but conceptually that's basically it. And then you divide by the population size, and what you get on average is a whale is worth about $2 million. Okay? So once you know that, what can you do? So basically what this manages to do so far is to translate the science into finance. But then what do you do with it? Then you go into my world. My world is a world of public policy where people, all they care about is cost-benefit analysis.
And now what we've known for many, many years is the cost of everything. What we didn't know was, what is the benefit in dollars? Our colleague just said the coral reef's benefit is $1 trillion. That's valuable information for people in my world where they have to do a cost-benefit analysis. So what you want to do is take that and go back into the public policy area. There's one more additional piece of this puzzle, which is when I was on this whale research vessel, and I'm in the Sea of Cortez, and I asked the captain, I said, this blue whale, which is about 110 foot long, I said, what does she do when she's not feeding here? He said, well, Ralph, she goes up to Alaska, and then she travels. So it dawned on me that this whale is providing benefit not only to Mexico, but providing same benefit to the United States, to Canada, and all the other countries that it visits. This is just an example. This is, by the way, a humpback. So you can see that the humpbacks really move. And as they move across, they're visiting all these countries, they're actually providing these benefits to all these countries. So in the language of economics, that's a public good. And because it's visiting all these countries, it's an international public good. So I was very happy when it dawned on me on that ship that the whale is an international public good. But then I was very sad right away, because we all know that public goods suffer from what is called the tragedy of the commons, which is because it belongs to everybody, it belongs to nobody. Okay? So what is the danger for these whales? One of the most important dangers, I guess Sonia, she's the expert, talk about it. I just wanted to show you, this is this graphical. What the blue is where how the whales are migrating, and the yellow and orange lines are the shipping lanes, and you can see how the shipping lanes actually intersect with the migration of the whales. So it doesn't take a genius to figure out that they're actually dying mostly from ship strikes. Okay. But the beauty of it is once you identify a problem, you can always find a solution to it, and that's what we're here for. So the call to action is, if you believe that the whales are doing all these benefits to us, and they've been doing it for millions of years, then we got to do something about it. And since they belong to all of us, then perhaps we should really call it by what it is. The whale are international public good. So we could start there. Okay. Next thing is, while we're waiting to actually agree whether we can international public good or not, we can probably start working on stopping the ship strikes, whaling, entanglements, all these things that are actually detrimental to, not only to the whales, to the dolphins and everything else in the oceans. And the third bullet point is just comes from the fact that once you have something that is a public good, I used to teach public finance, and we'd always say public finances are for public goods. So we need funding. We need to have a fund. Perhaps what we need is a global fund. And then we need to establish some kind of financial incentives to get people to behave in the way we'd like them to. Because many of these, by the way, visit a lot of low-income countries and fragile states. And so these countries need to know how to look after the whales. So there's a capacity development component of this, and there's a funding component. Okay, these go together. And okay, once we develop this technique for valuing the whale, we realize that actually can be applied to other things. And as soon as the paper came out, we got a lot of emails from other colleagues who are trying to save the sea kelp. They're trying to save the seagrass. They're trying to save the mangroves. And so forth. And basically, you can apply the same methodology. It's a very simple methodology, but very powerful, because it gives you very quickly back of the envelope calculations as what is the value, and gives you a minimum value, because we are not capturing all of the other externalities from the asset itself. So what we're doing right now, we're working with the Environment Agency of the UK. We're working on valuing the salt marshes in England, because the United Kingdom has lost about 90% of all of its salt marshes. They have about 32,000 hectares left. It turns out that, for example, the salt marshes
capture 5 tons of carbon dioxide per annum. And they live, when you have healthy salt marshes, they live up to 500 years. So you can actually do some similar calculations to what we did with the whales and can calculate the present value of all the benefits that come from carbon sequestration. Also, the salt marshes are very good defense against storms. So you can actually calculate the opportunity cost of having healthy salt marshes, add it to the value of carbon sequestration, and voila, what you have now is a value, is some initial estimate of what is the value of having the salt marshes, healthy salt marshes. And the beauty of this is next time you walk into the office of a budget person and you say, I need money in order to monitor my salt marshes, I need money in order to restore the salt marshes, the budget person is going to understand very quickly the cost of doing it. But now the scientist can say, and by the way, the benefit of it is this much, dollars versus dollars. So it's apples versus apples. Okay? And that's all, folks. Thank you. Muchísimas gracias, Dr. Tammy, por esta enorme contribución a la ciencia, poniéndole un valor económico a las ballenas. Ahora le vamos a dejar la palabra a Sonia Español para que cierre el panel. Gracias. Hola a todos. Habiendo escuchado estas 3 presentaciones, creo que ya nos damos cuenta de cuál es la importancia que tienen las ballenas en los ecosistemas, pero aún así creo que hay que recalcarla en algunos aspectos y al tener claro esa importancia tenemos también que entender cuáles son las amenazas. Así que yo voy a tratar un poco de unir ambas partes. Bueno. Ya hemos hablado mucho de que estamos actualmente en una condición de cambio climático. Este cambio climático, si bien ha sido a lo largo de la historia del planeta, actualmente se ve mucho más incrementado por lo que es la acción del hombre, la actividad antropogénica. Entonces ya tenemos pérdida de varias especies que, por desgracia, se han extinguido y que las cifras que nos están dando los expertos, por ejemplo, del IPCC, no nos están ayudando a creer que vamos por buen camino. Así, tenemos que desde el 2014 hasta el 2019 ha aumentado en 5 milímetros el nivel del mar en lo que es la, como la altura. Va aumentando 5 milímetros al año. Esto además está haciendo que la Antártica desde 1979 se esté derritiendo 6 veces más rápido de lo que lo hacía antes, con este aumento progresivo entonces del nivel del mar. Pero además el IPCC hace ya años que nos viene advirtiendo de que estas son las consecuencias de que vamos a entrar no solamente en temas de sequías, de lluvia, de inundaciones, sino también en lo que es las pérdidas sociales y económicas que nos va a generar este calentamiento global. Y ya nos estaban hablando de que un aumento solamente de 1.5 grados iba a generar todas estas consecuencias. Pero ya en el 2018 ya tenemos un aumento de 1.1 grado. Es decir, estamos llegando demasiado rápido a la cifra de no pasar, que era el 1.5. Entonces, a la vez, el IPCC nos aporta y nos orienta de cómo la sociedad actual debería de poder reducir las emisiones de CO2, que son las principales emisiones responsables del cambio climático a través de los gases de efecto invernadero. Y en esta reducción ellos nos hablan de que si realmente queremos llegar a controlar la cifra en este 1.5, deberíamos de estar reduciendo nuestras emisiones de CO2 un 55% de lo que estamos en este consumo actual de aquí al 2030. Algo que en algunos países sí se está tratando de trabajar en ellos, pero otros tenemos todavía mucho por lo que avanzar. Entonces, como bien hemos ido conversando, ¿por qué no? Y totalmente convencida de que las ballenas pueden ser la solución. No solamente visto desde el punto de vista biológico, como bien ha explicado Ralph y que creo que ha quedado demasiado claro, más de lo que a lo mejor yo como científica podría llegar a transmitir de una forma muy, muy simple, sino que las ballenas
cumplen un rol, como decíamos, clave en los ecosistemas. Y al estudiar a las ballenas, las podemos entender como especies paraguas, puesto que gracias a ellas estudiamos todo lo que es la cadena trófica y, por tanto, los océanos completos como ecosistema. Así como estábamos viendo, gracias a los estudios que ha podido conseguir Ralph, ya tenemos un nuevo paradigma y ahora ya el planeta Tierra, sus pulmones, ya no van a ser los árboles que tanto nos han dado durante tantos años y que obviamente nos siguen aportando, sino que ahora estamos entendiendo por primera vez que el océano es quien realmente nos genera el 50% del oxígeno que nosotros consumimos. Al tener estas ideas muy claras, nos damos cuenta de la importancia que es conocer los océanos. Y si pensamos que muchas veces conocemos más, por ejemplo, de Marte que del océano, nos damos cuenta de que tenemos una deuda pendiente y que realmente puede ser muy importante para la lucha con el cambio climático. Pero como veíamos, las ballenas, si bien nos están ayudando a esta lucha con el cambio climático, también ellas mismas tienen sus propias amenazas. Desde el origen, las ballenas se consideraron un animal muy válido para la pesca. Entonces, en los siglos, como en el siglo XIX, esta pesca, esta caza de ballenas, era a nivel sustentable, por decirlo de una forma, porque era artesanal. Es decir, la gente pescaba, sobre todo en los pueblos costeros, para alimentarse. De las ballenas obtenían no solamente carne, sino jabón, aceite. De hecho, en una época, en Londres, todas las farolas, toda la ciudad se iluminaba a través de la grasa de ballena. Entonces, para ellos era un producto relativamente fácil de conseguir, puesto que hay ballenas que están muy costeras, que tienen unos comportamientos muy tranquilos y, por tanto, el llegar a ellas, la caza, era relativamente fácil. De hecho, pasando y dando también algunas cifras de lo que es en Chile, que en Chile fue uno de los países más industrializados en la caza de ballena, teníamos la ballenera Quintay, que era una de las más importantes, en las que en las épocas como de bonanza, que podríamos decir, se mataban 16 ballenas al día. Esto no hablaba desde el punto de vista de lo positivo, nos habla del gran número de ballenas que teníamos en Chile y a lo largo del mundo para poder conseguir que, por ejemplo, una vez que llega el siglo XX y conseguimos una a través de la revolución industrial, que todo lo que son las técnicas de caza aumenten, y ya estamos hablando de barcos que tienen arpones, que son capaces de procesar las ballenas in situ. Ya en esta época, como aproximadamente en 1930, cazaban más de 50.000 ballenas por año. Entonces, esto realmente habla de la gran cantidad de ballenas que habían. Y eso nos da la importancia, otra vez, de que estos organismos que se mueven, como bien explicaba Ralph, a lo largo de todo el planeta, existen en todos los océanos y habían sido durante muchos años un bien a nivel de producción. Pero al tener esta caza masiva a nivel industrial, tenemos cifras alarmantes. Pasamos de tener 4,5 millones de ballenas en la época preindustrial a solamente 1,5 a nivel actual. Hay especies que realmente llegaron al borde de la extinción, como puede ser el caso de la ballena azul, la ballena franca, la ballena sei, que se cree que su población aún no se está viendo ni aumentada en lo que era un 4% de lo que había antes de que tuviéramos la pesca. Y consideremos que cuando hablamos de cifras como 16 ballenas cazadas por día, cuando uno recuerda cuál es la biología de las ballenas, estos tipos de animales tienen entre 2 o 3 crías a lo largo de toda su vida. Entonces, un único individuo realmente está influenciando mucho lo que es la población de la especie. Pero viendo estas cifras tan alarmantes, en 1986, la Comisión Ballenera Internacional, que era un grupo de países que se habían como puesto de acuerdo en determinar cuáles eran las cuotas de caza, se dieron cuenta que no se podía seguir cazando de una forma sostenible. Y por tanto, en 1986, como decía, generan esta moratoria de forma indefinida de volver a cazar ballenas. Sí, han habido países que por condiciones de caza científica o de caza cultural, lo que es la caza aborigen que se llama, han seguido cazando ballenas, pero en unos números relativamente bajos, como pueden ser Islandia, Noruega, las Islas Faroe. Pero en 2019, que
una noticia que probablemente todos en algún momento hemos escuchado, Japón decide unilateralmente abandonar esta Comisión Ballenera Internacional y volver a la caza industrial, es decir, a la caza comercial de ballenas. Hay que entender también que en Japón, en 1960, ellos consumían 200.000 toneladas de ballena, de carne de ballena al año. Para ellos, cuando tuvieron todo, pasaron momentos críticos a través de la Segunda Guerra Mundial, las ballenas, la carne de ballena, se servía en casi todos los colegios públicos, puesto que daba mucha grasa y era como un bien alto calórico y, en principio, como de bajo coste de obtención. Pero desde esa época, obviamente, hasta ahora, todo lo que ha sido la industria alimentaria ha ido cambiando, también el nivel cultural de la población, hasta que en 2017 se estima que solamente todo lo que es la población de Japón estaría comiendo 3 cucharadas de carne de ballena al día. Entonces estamos viendo que la tendencia es a una disminución en el consumo de carne, pero que Japón ha decidido volver a cazar ballenas. Eso sí, han determinado una cuota, por ejemplo, para este año, de 227 ballenas. Estas especies, en principio, no se encontrarían en peligro de extinción y ellos determinan que al tener esta cuota máxima, van a poder garantizar lo que es la sostenibilidad de las ballenas, es decir, como que sigan de forma natural su ciclo en 100 años más y, por tanto, no estarían afectando a una posible extinción, por ejemplo. Y ya creo que fue la primera vez que se volvió a cazar ballenas. Hubo varios restaurantes, obviamente, en Japón que se pelearon, por decirlo de una forma, por esta carne, y eso hizo que aumentara el precio de lo que es el filete de ballena hasta unos 30 euros por kilo. Pero eso parece que también está otra vez disminuyendo, puesto que la gente no está tan convencida de volver a comer ballenas. Pero, como os comentaba, las ballenas no solo tienen esta amenaza de la caza, que realmente está relativamente controlada, puesto que conocemos las cifras en algunos casos, sino que, de forma más general, tenemos otras diferentes amenazas. Por ejemplo, tenemos el tráfico marítimo, que es, de hecho, la principal amenaza a día de hoy para las ballenas, sobre todo para las grandes ballenas, puesto que generan colisiones con ellas de forma accidental. Estamos hablando de que, a nivel mundial, el 90% del tráfico marítimo es el que mueve las mercancías que necesitamos todos en nuestras vidas. Este transporte, que es a nivel marítimo, se realiza en grandes embarcaciones, estamos hablando de unos 200, 400 metros, que comparado a una ballena máxima de 30 metros, como puede ser la ballena azul, son insignificantes, es decir, no las ven. Y al no verlas, en algunas ocasiones, generan estas colisiones que pueden llegar directamente a provocar la muerte. Pero no solo tenemos esas amenazas, tenemos el plástico, que a día de hoy está invadiendo todos los océanos, no solamente el macroplástico, sino el microplástico, que al ser ingerido por las ballenas genera también unos daños a nivel fisiológico y a nivel biológico, puesto que no pueden, realmente su organismo no están diseñados para poder procesar este tipo de partículas. Y además todo lo que es la pesca a nivel industrial está dejando muchos residuos en los océanos. Cada vez nos encontramos con más redes a nivel mundial en todos los océanos que hacen que todo lo que sean mamíferos marinos, y en este caso ballenas, se queden atrapados. Y en muchos casos no pueden salirse de esta trampa y llegan a fallecer. Pero como os comentaba que la principal amenaza de las ballenas es el tráfico marítimo, si bien lo más evidente para el ser humano siempre han sido las colisiones, a nivel científico hay mucha evidencia de que las embarcaciones, por su propio movimiento, por su propio trasladarse, por decirlo de una forma, generan un ruido tal que hacen que las ballenas no se puedan comunicar. Las ballenas, para ellas, su principal sentido va a ser el oído. Debajo del agua tenemos que recordar que se pierde lo que es la luz aproximadamente a unos 30 metros, entonces no tienen cómo poder comunicarse, no pueden relacionarse con su medio ambiente a través de la vista, sino que lo hacen por el oído. Si le introducimos un ruido en este océano, impide que las ballenas se puedan comunicar y, por tanto, pierden la capacidad de encontrar match a nivel reproductivo, con todo el daño biológico a nivel de especie, de recuperación de especie que esto produce,
como además en los casos más extremos, en algunas especies, en función de su capacidad auditiva, este ruido puede ser tan intenso que le genere un daño directo en lo que son los oídos, los tímpanos, si lo queremos asociar al ser humano, que puede hacer que reviente y, por tanto, puede llegar a producir la muerte. Hay muchos casos, ya no solamente en los casos como más típicos que son Hawái, San Francisco, en España, sino que cada día más vamos viendo este tipo de varamientos en las costas de animales con daños acústicos. Pero como os decía que el tráfico marítimo es la principal amenaza, hay que ponerle cifras. Y es bien complicado, puesto que tenemos que entender que muchas veces las embarcaciones, como os comentaba, no se dan cuenta de que están generando daños a las ballenas. Y en otros casos, las ballenas con estos problemas no llegan a una costa visible por el ser humano y, por tanto, no tenemos todos los registros. Pero aún así, la Comisión Ballenera Internacional, tratando de hacer un gran esfuerzo de recopilar toda la información, nos habla que desde el 2007 al 2016 llevamos ya 1.200 ballenas muertas por producción de esta colisión con las embarcaciones. Tenemos que recordar, como os decía, que las ballenas tienen pocas crías, es decir, la muerte de un individuo, en este caso, por ejemplo, una hembra, y si más encima está embarazada, pone realmente en riesgo la recuperación de ciertas especies. A nivel como más científico, tratando de darle todavía más importancia a este tema, no todas las especies de ballena tienen la misma probabilidad de colisión. Depende mucho del comportamiento de la propia ballena. Así, hay estudios que nos demuestran que la ballena fin es la que tiene más probabilidad de colisión, seguida de la ballena jorobada y, por último, de la ballena azul. Pero esto también depende del área. De hecho, en San Francisco, si no recuerdo mal, desde el 2018 llevan 10 muertes de ballenas azules. Esto, como decía, son cifras alarmantes. Nos deberían ver hacer un llamado a la conciencia, porque todo esto lo está provocando el ser humano. Aquí podemos ver diferentes ejemplos. Por una parte, tenemos una ballena azul en Estados Unidos, justo en el 2018, en la que se encontraron unas fracturas a nivel de las vértebras que hicieron que todo lo que era el organismo, los órganos internos colapsaran y le provocaron la muerte. Y, por ejemplo, lo que os comentaba de que muchas veces las embarcaciones ni siquiera saben que esto les está pasando, como es en esta segunda foto en el caso de México, en el cual el barco contenedor, el carguero, es cuando llega a puerto que se da cuenta que lleva una ballena en el bulbo de la embarcación. Una ballena. Y volviendo a traer a Chile a nuestro panel, a lo que es la COP25. En Chile, desde el 2017 hasta ahora, tenemos 4 muertes de ballena producidas por colisiones. Como repito, si bien las cifras a nivel mundial son complejas de obtener, en Chile, en mi opinión, aún más. Nos falta mucha mirada, mucha conciencia hacia lo que está pasando en nuestras costas y además Chile también tiene la condición de que tiene 4.500 kilómetros de costa con todo lo que es en el sur de Chile, muy diseminado, muchas islas, muchos fiordos, lo que hace que sea muy difícil generar unos buenos registros a nivel continuo. Pero justo las imágenes que os traigo son imágenes que hemos registrado nosotros mismos. Tenemos una ballena azul con la cola totalmente cortada y finalmente esta misma ballena llega a las costas muerta. Y como os decía, que todo viene provocado por las embarcaciones. Hay estudios que ya demuestran cuáles son las embarcaciones más propensas a generar estas colisiones y se hablan de embarcaciones mayores a 80 metros que generalmente van a velocidades mayores a 10 nudos o 26 kilómetros por hora. Entonces, aquí volvemos a entender que es súper necesario conocer la biología, el comportamiento de las ballenas, puesto que no todas tienen la misma capacidad de trasladarse de velocidad. De hecho, habitualmente, como si queremos hacer un promedio muy general, estamos hablando de que las ballenas tienen una velocidad promedio de unos 8 nudos o aproximadamente 16 kilómetros por hora, pero hay excepciones, como puede ser la ballena 6, que puede superar los 40 kilómetros por hora, o la ballena franca, que se quedaría solamente en como unos 5 nudos o 10 kilómetros por hora. Entonces, ahí aparecen estas diferencias de por qué unas ballenas son más propensas a tener colisiones que otras.
Entonces, como bien decía Ralph, y por supuesto Ove y Humberto, tenemos que hacernos conscientes del problema que tenemos, de cómo lo vamos a tratar de solucionar. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo primero es la ciencia. La ciencia lleva años dándonos evidencias, no solamente del cambio climático, sino también de cómo se comportan las ballenas, de cuáles son estos daños que tienen a nivel auditivo, de contaminación acústica y de colisión. Entonces, es hora de coger toda esa información y trasladarla, no quedárnosla a nivel científico de nuestro laboratorio, sino empezar a comunicarla. Y por eso es que es necesario que esta información llegue a los actores que tienen la capacidad de generar cambios, es decir, de emitir políticas públicas. Y es por eso que particularmente hay muchos países que ya llevan años haciendo esta lucha con diferentes leyes, diferentes regulaciones, y en Chile estamos recién empezando. Es por eso que el año pasado, junto a la Directemar, que es el organismo encargado de todo lo que tiene que ver con la marina, por decirlo de una forma, es con ellos que generamos la primera regulación del tráfico marítimo en un área hotspot de ballenas azules en Chile, que es el Golfo Corcovado. Entonces ya estamos empezando a ver las primeras respuestas del gobierno a un problema que los científicos llevaban años tratando de que fuera público. Asimismo, todo el tema de lo que es la contaminación acústica, el ruido ambiental, está siendo también evaluado por primera vez en Chile a través del Ministerio de Medio Ambiente con mesas de trabajo en las que creemos y estamos apostando para que finalmente lleguen a ser leyes que determinen cuáles son las actividades que se pueden hacer en los bordes costeros, cuáles no y en qué condiciones deberían de hacerse para que, en este caso, los mamíferos marinos no sufran de estas consecuencias. Pero todo esto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base si no introducimos la educación ambiental. Nosotros probablemente en un futuro más vamos a ver cómo estas especies, si hemos sido responsables, se van a recuperar. Si no hemos sido responsables, probablemente algunas se van a extinguir y, por tanto, el futuro pasa no solo por nosotros, sino también por los niños que vienen detrás. Por lo cual, creo que es relevante ponerlos en la palestra, darles las opiniones, darles los conocimientos, empoderarlos de lo que está pasando a día de hoy para que ellos puedan después luchar por todo lo que son los derechos, no solo de las ballenas, sino también de nosotros. Así que, bueno, como decía Ralph, y le tomo mucho la palabra, salvar a las ballenas es salvarnos a nosotros. Si las conservamos a ellos, vamos a conservar los océanos, vamos a hacer que los océanos sigan luchando por nosotros, por el cambio climático que nosotros mismos estamos provocando. Y, por tanto, todos como ecosistema vamos a estar mejor. Así que, como dice muy bien el eslogan de la COP, es tiempo de actuar. Ya tenemos todas las evidencias. Por favor, hagámoslo. Muchísimas gracias, Sonia. Maravillosas imágenes también. Quiero abrir el debate. Les propongo que hagamos una ronda de unas 3 preguntas, si las hay, y después comentan nuestros panelistas. Hello, thank you for the presentation. I came in late, but I do get the overall gist of this particular session. Actually, I'm from India. My name is Avinash. I'm a hardcore vegetarian and also a vegan most of the time. So I fail to understand this kind of barbarism that's happening with whales all over the world. My question is, we already are aware that most of these whales are on the brink of, are either critically endangered or endangered species or on the brink of extinction. Why is it not that countries such as Japan, Norway, and now I also understand the Faroe Islands of Denmark and Iceland are also part of this annual whaling program. Why is it not that these countries are sanctioned heavily to you know, dissuade them from hunting these species? To add to that, you also have these huge ships transporting goods all over the planet. And that's adding more to the demise of these magnificent species. So my question is, why is not that some stringent action is taken against these governments, irrespective of how strong their economy is? Thank you. Gracias. Tenemos acá otra pregunta. Matías. Matías. Sí, al tiro.
Thank you for your presentation, Mr. Michael. That's a very hard challenge when we need to put all these science in numbers and try to reduce concepts, and I was very pleased to see your presentation. I was wanting to ask you, through the investor's perspective, how's that challenge working in terms of the impact that you're showing? Yeah, we're showing returns on investment for sure, but still not direct or you know, it's a different, it's hard to set the social investment returns into the investor's head, if you know what I mean. Thank you, if you could comment on that. Gracias. ¿Hay otra pregunta? No, ya, entonces tenemos una pregunta que tiene que ver con las sanciones respecto a los países que no respetan la veda, que se salieron de la veda, y el efecto sobre los inversionistas del valor asociado a las ballenas. ¿Por dónde quieren responder? ¿Una ronda cada uno? Taking the last question first, allow me just to go back one step. Sometimes you have to make the argument in different languages and in different modalities. You always have to understand, I used to be a professor, and then I moved into the diplomacy side through public policy at the IMF. And what you learn very quickly is if you aim to convince, you have to speak the language of the audience that you are with. When you talk to children, you speak their language. If you aim to convince, if you want to talk at people, that's you stay in your own language. So what happens, what I'm doing is one way is not the only way. I'm not talking to scientists. I'm talking to people, the finance people that I've lived with for 21 years. I call them the what's in it for me crowd. That basically saying, look, even if you don't care for these magnificent creatures, do you care for yourself? Because if you approach somebody in the finance world and you say you need to save a whale, they say, well, look, everybody's hitting me up for to save the cheetahs and the bonobos and the elephants, and take a number, stand in line. But if you were to approach them and say, even if you didn't care for this whale, life is precious. By the way, my son is a vegan, and the first thing he did when I came up with the $2 million, he marched into my room and berated me that I had no right to put a value on life. And I assured him that I wasn't putting a value on the life of whale. I was just trying to save it from the people like me who they always think, what's in it for me? Because you have to understand how they think. So the language for them was, even if you didn't care for these beautiful creatures who deserve to live, whether they do anything for us or not, okay, they're saving you. You see, so the comparison with the trees is just one way of saying those whales are equivalent. One whale on its body is equivalent to 1,500 trees per year, or indirectly through the phytoplankton, primary production, fertilization, could be thousands more, orders of magnitude more. So even if you didn't care for them, do you care for yourself? Now, putting the dollar amount is basically to help you, the scientists. I was just trying to help my fellow scientists who were having a hard time getting traction with budget people. When you walk into a budget office and you say, like my friends in the UK who are trying to get money in order to restore their salt marshes, first to monitor the health of the salt marsh, and second to restore. When you walk into the budget person and you say, I need money to do so, that's a cost to them. The next thing they're going to ask you, what do I get in return? If you start saying, well, you get biodiversity and you get more fish and you've lost the conversation, it's over. The guy is just being very nice to you, rolling his eyes, saying, when is this guy going to leave my office? But if you were to say what you get is this much money in return and Y is bigger than X, then at least they have to do the cost-benefit analysis. They may still not agree with you, but you made their life that much more difficult. That's public policy. The third is the investor. Guess what? Suppose you agree with me that the value of a whale is $2 million. Suppose all of us in this room agree that the whale should be a national public good. And the world were to actually, I've been pushing my own organization to do so. Someone should come out and say the whale belongs to everybody. No one has the right to do anything to it before asking the rest of us, okay, without naming names. So the next question would be, and we agree that the price is $2 million. Now notice, I'm going to describe to you how the market would arise.
Next time a ship hits a whale, there's a penalty. How much is the penalty? The value of the whale, $2 million. Guess what happens next? Lloyd's of London would show up. And guess what they'll say? I will insure you. I will insure the ship if you were to hit. But why don't you install on the ship some kind of a mechanism that would avoid you having to hit the whale? Suddenly, bioengineering companies come into the fore, developing techniques that will not hurt the whale, but will also allow the ships. So what I'm trying to describe to you is exactly a virtuous cycle, a win-win cycle, where the private sector in partnership with the public sector work together, and suddenly you are valuing life, and life is far more precious than a dead whale. By the way, a dead whale is worth $24,000, and a fin whale is worth $80,000. That's for their meat. Whereas alive, they're worth a minimum. By the way, that number is a minimum, $2 million. So could I just make one, it's sort of really a question that goes to the potential for perverse outcomes in some situations. And so let's say the guy comes in and he wants to develop a resort, which is going to make $5 million every year. And to do this, he needs to chop down a hectare of mangroves, and that's only valued at $160,000. So do you just simply let that... So how do you avoid perverse outcomes like, well, something we know is really, really important, but it doesn't match the income from the beer and gaming that came out of that hotel? So that's exactly what was happening in front of my eyes when I was asked to help colleagues. So what happens is the salt marshes, they're losing ground to, so the budget person says, well, you want me to give you $100,000 or pounds for you to monitor, whereas the guy who's outside my door, the moment you leave my office, is going to come in and say, I'll set up a marina for you, which is going to bring you that much money. Let's start the conversation from the beginning. The scientist in the room couldn't even figure out a number, a dollar amount, to say, well, guess what? Salt marshes live, when they're healthy, they live 500 years. 500 years. I've done the calculations, okay? So it'll show up in our next paper. 500 years when they're healthy. Basically, they live forever. So you use a perpetuity model. That's one. Second, they capture 5 tons of carbon dioxide per hectare. The UK has 32,000 hectares left. You can do the algebra. All right. Next is, what else do they do? They are defense against floods. They're defense against storms. So what you want to do is put all that calculations in. Sometimes you will win the argument. Sometimes you will lose that argument. But by the way, all I'm capturing is some aspect of its value. I'm not capturing the other externalities that are theirs. It's a minimum amount. But I think we do have to be careful that we don't have charismatic megafauna, charismatic ecosystems. Yes. And that we just have some, and that's, I guess, where you might have regulation that comes in for those public other goods. Yeah. Public goods cannot be left. I mean, I taught public economics for 15 years in university. The first welfare theorem of economics says if it's a public good, you cannot leave it to the private sector. That's where the public policy comes in. And you can create all kinds of PPP, if you like, but you need regulation. Okay. Además, como tratando de pensar un poco en la pregunta de por qué el tráfico marítimo no está siendo tan regulado, si es una de las amenazas, como bien estamos hablando, la ciencia ha dado evidencias de cuáles son las amenazas de las ballenas, igual que de otros ecosistemas, pero no hemos tenido a lo mejor la capacidad de llegar a los tomadores de decisiones con una manera que a ellos les haga sentido de por qué esto es importante. Cuando hablamos del tráfico marítimo, podemos pensarlo desde un punto de vista muy antropoceno, de que es que todas las mercancías, de hecho es el 90% de las mercancías, se mueven por el tráfico marítimo a través de los mares. Esto es solamente el hecho de que es más barato, es más económico moverlas por mar que por tierra en algunos casos o por avión. Y esto tiene que ver con nuestra propia necesidad
del ser humano de consumismo. Entonces, si partimos de esa base, es muy difícil que las industrias por sí solas traten de hacer algo que vaya en pro del cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí es donde yo creo que es clave que lo que somos nosotros los científicos, junto a otras expertices, como en este caso Ralph, con todo el aporte que nos genera desde el punto de vista de la industria, podamos ir a convencerlos de que realmente, no solamente, por ejemplo, en el caso del tráfico marítimo, su disminución en la velocidad va a reducir la probabilidad de colisión, sino que además reducen ellos mismos sus emisiones de CO2, lo que por tanto también va a aumentar que nuestra atmósfera esté más limpia y que ellos mismos de esa forma contribuyan a la reducción del cambio climático. Entonces, es a estas industrias que hay que hacerles entender que de diferentes aristas ellos tienen las posibilidades de reducirlo y que no, las pérdidas económicas de hacerlo no van a ser tan grandes como si seguimos en el mismo camino y que ahí sí realmente vamos a tener que empezar a pagar unos costos como estas tasas de estos impuestos de CO2 que van a ser demasiado elevadas en pro de seguir cuidando el medio ambiente. Entonces, ahí yo creo que es donde tenemos que hacer mucho más esfuerzo, no solamente los científicos, sino los políticos y la sociedad, empujando a que estas medidas se lleven a cabo. Gracias. Solo un comentario final. Yo estuve hablando un poco de los beneficios y de la importancia del krill, por ejemplo, en las tramas tróficas. Y quisiera mencionar que uno podría pensar que de acuerdo a estos sistemas de tramas tróficas, si hay menos ballenas, vamos a tener más krill. Yo saqué la bandera del krill en delante. Y es al revés, es decir, es justamente lo contrario. Y ese efecto de la bomba biológica que está haciendo el krill también probablemente tiene un precio que hay que calcular de alguna forma. Entonces, nuestra obligación, yo diría, como comunidad científica, es tratar de poner las cosas claras para entregar la información que sea necesaria a los que toman las decisiones a varios niveles. Así como cosa para terminar nada más, después de 15 años de haber estado durmiendo en Chile en el Congreso una ley para proteger glaciares, recién ahora se aprobó, bueno, discutamos sobre eso, cuando ya casi no nos quedan glaciares. ¿Hacemos una segunda ronda, Francisca? Bueno, yo me quedo así con la reflexión de que si es bueno ponerle valor o no ponerle valor a la ballena. Yo creo que todo depende de las políticas públicas de cada país, porque si en nuestro país, por ejemplo, se viera a alguien matando una ballena, esa persona, en realidad, si tiene un valor la ballena, nosotros podríamos decir que esa persona se robó $2 millones o produjo algo. Entonces, yo veo que también tiene su beneficio en el sentido de que todo depende, obviamente, de la regulación. Así como hoy en día los japoneses, ¿cuántas ballenas dijiste que tienen? 227 de cuota. Claro, ellos tienen 227 ballenas. Eso me preocupa a mí mucho más, ver de que haya un país que haya vuelto a la caza de ballena. También otra cosa que me quedé dando vuelta cuando, ¿cómo se llama el...? Que él preguntó sobre cuáles eran las cosas que estaban haciendo hoy día para poder mitigar. Yo creo que faltó contar de que, bueno, la Sonia es experta en acústica y lo que venimos trabajando hace mucho tiempo es una cuadriculación, Sonia lo puede explicar de mejor forma, y unos sensores que se pondrían en los barcos. Esa sería como la buena manera de trabajar con la empresa, poner estos sensores que determina el sonido de la ballena y determina la distancia. Al determinar la distancia, llega el sonido dentro del barco, pero instantáneamente ese sonido debería ir a una base o a un computador general donde alerta a toda la gente de la zona que están las ballenas. Y eso es algo que nosotros lo hemos ido trabajando, pero como la ciencia es muy lenta,
Hay que tener paciencia, pero sí, nosotros tenemos una alianza con la Marina y no sé si puedes explicar un poco más de eso, pero sí estamos haciendo cosas que sean positivas. Es decir, para nosotros hacer ciencia y dejar la ciencia ahí muerta no sirve de nada. Por eso Sonia trabaja en acústica, pero el desafío mayor que nosotros tenemos, de alguna manera, es ver cómo lograr que la industria pueda poner estos sensores en sus embarcaciones y regular la velocidad. ¿Ah? Entonces, que tal vez en la noche las embarcaciones que entran a ciertas zonas, en vez de entrar a 33 kilómetros por hora, que entren a 5 o a 10. Eso es lo que yo quería poner. Gracias. Gracias. No sé si hay otra pregunta adicional. Yo quería hacerles una última pregunta a los panelistas, que lo hemos discutido mucho desde Fundación Meri y que tiene que ver con, también un poco con lo que decía Francisca, cómo no dejar la ciencia de manera inconecta, porque sí, la ciencia puede ser una evidencia que pueden tomar los tomadores de decisión, pero no la toman. Muchas veces al final las decisiones vienen de la presión social de la calle y no de la evidencia científica que está presente hace años. Entonces, también, Sonia, un poco también preguntarte respecto a tus investigaciones que han buscado involucrar a otros agentes y las que ustedes hayan hecho, ¿cómo ven el estado del arte hoy en relación a hace 10 años, la discusión hoy día sobre las ballenas, si es que podemos estar en un turning point en términos realmente de avanzar hacia una discusión muchísimo más vinculada que permita realmente que la ciencia entre en el debate de política pública? Mira, yo voy a hablar mucho más, como tú dices, de la experiencia que tenemos en Chile y con todas las alianzas con las que nosotros hemos podido trabajar, puesto que tenemos que también entender que hay países que llevan muchos más años siendo conscientes, no solamente de las ballenas, sino de la importancia de los océanos en general, y por tanto llevan muchos años regulando y haciendo medidas y haciendo campañas. Y ahora bien, en Chile estamos recién empezando, diría yo, pero con muy buena predisposición por parte de la Armada, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y ahí es donde tenemos que conseguir que la ciencia sea entendida por ellos y, por tanto, puedan tomar estas decisiones. Pero creo que vamos por muy buen camino, ya como digo, en Chile y a nivel general, pensando que estamos en la COP25 hablando justo de este tema, de la importancia de las ballenas, justo en un marco de cambio climático, ya no solamente a nivel de la ciencia, sino también con otros expertos. Ya tenemos cifras, tenemos valores de cuánto es el aporte de una ballena, y creo que eso nos está haciendo que vayamos por el buen camino. A lo mejor tenemos que ir más rápido, tenemos que empujar más. Ahí la sociedad es clave también, pero creo realmente que vamos por buen camino. Sí, ¿alguien más quiere responder, Ralph? Let me just say something. It's not only about the whales, it's about the krill, it's about everything that is in the oceans. People forget that we live on 1/5 of the planet. 4/5 of the planet is oceans. And by the way, as my colleague just said, there's actually a scientific study, and I'm sure he's done too, where when they found out there's fewer whales, there were fewer krill. So it's not, remember, the whales eat krill. So you would think when there are fewer whales, there should be more krill. Just the opposite is because the whales feed on the krill, the krill feeds on the phyto, and the phyto needs the poop of the whale. So fewer whales, less phyto, less krill. So what this is telling you is that there's a continuity in the oceans, and that continuity in the oceans is a continuity also all the way into land. They find fish in the forests, because the salmon jumps up, the bear eats the salmon, and the bear perishes in the forest. So we're all part of a continuous life cycle. And so you don't want to overemphasize any one species at the extent of another. This is just an example of how rich our universe is, or our planet is. And I think this would be the right attitude, is looking at it from first providing information. So I look at my job as an economist is to transfer this information that is well known by the scientists to my world, the world of public policy. But each one of us has a role to play. The scientists, as my colleagues were just saying, you need education. You need to get the education to the young people, because Greta is, she's 15 years old, right? And they're active. Once they learn about this, they're actually the ones that have no
have no hang-ups to basically tell it like it is. So you need information first. Then people have to make decisions. My son is a vegan. I'm a vegetarian. We live under the same house, under the same roof, and we love each other dearly. We're all part of this planet. People need to make, get information, and they make the decisions, okay? We don't want to say these are bad people, these are good people. That doesn't work. That doesn't help. Okay, what you want is to provide information and then let people make the decisions. And I'm sure they'll make the right decision. A decision for life is far more powerful than decision for death. Gracias, Ralph. Humberto? Yo quisiera mencionar lo que había dicho hace un momento en términos de que como comunidad científica tenemos una responsabilidad. Mi percepción es que hace algunos años, en tiempos pasados, lo que regía lo que llamamos el desarrollo sustentable tenía solamente un pilar, que era el económico, y ahora tiene tres pilares. Y además del económico, tenemos el social y tenemos el medioambiental. Y esas tres cosas hay que conjugarlas como para poder decir, bueno, vamos a tener un crecimiento sustentable probablemente en el futuro. Y respecto de quién está haciendo el trabajo, yo quisiera mencionar que estoy a cargo de la mesa de trabajo que tiene que ver con criósfera y Antártica en Chile. Entonces, obviamente, esto ha cobrado mucha notoriedad últimamente, etcétera, y los periodistas le preguntan a uno, le dice, oiga, ustedes como comité científico, ¿qué están haciendo para mitigar, adaptar a lo que es cambio climático, etcétera? Y yo le dije, mire, usted saque sus conclusiones. Yo tengo un hijo de 18 años que es vegano. Tengo dos que están en los 20 años y son vegetarianos. Mi esposa, que ya va para los 50, está tratando de ser vegetariana y yo, que soy el más viejo de todos, todavía como carne. Entonces, ¿quién es el que está haciendo el cambio? Se nota que es un bottom up, clarísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que está cambiando y eso es lo que va a hacer que los políticos también escuchen y cambien, que es la presión que trae los que tienen la máxima energía para hacer esto, que son los jóvenes. Así que yo creo que vienen tiempos más favorables, pero vienen tiempos más favorables en los cuales la academia va a tener un mejor escenario, un mejor sustrato para poder poner las demandas, pero esto viene de una presión social que efectivamente viene bottom up, desde los jóvenes. Gracias. Tenemos que cerrar. No sé si quieres decir algo más, Off, pero tiene que ser muy breve. Look, I think I totally agree with what's been said. I would emphasize education of our leaders as being a really important place at the moment. The types of decisions that our leaders are being asked to make really depend on an intense knowledge of a whole range of issues. You know, you throw at them ocean acidification, deoxygenation of the ocean, and so on and so forth. And you, I think, find a lot of leaders being in a position where they don't know how, they can't keep up. So I think that's a really important place for emphasis from foundations, is how do you help politicians get across the information? And as part of that, how do we get... So if you look around the world and you look for who is an environment minister and how many of them are scientists, it's not a lot. And that's a trend that has to stop, because we really do have these questions in the science thing. They have to be answered with good science and a good scientific ability. And so although I'm in that trade myself and I have a great respect for economists, I think we need to take scientists out of the closet and bring them into the light and get them to do a very functional role. Thank you. Muchísimas gracias a todos por este maravilloso panel. Vamos a tener disponibles las presentaciones en la web www.fundacionmeri.cl. Gracias.